Show de goles, Boca le ganó 3-1 a Racing. Esto se jugó el 1 de noviembre, gol de Guillermo primero, gol de Delgado después, gol de Carreño para liquidar, por ese entonces en el 3-0 de Boca a Racing. El descuento llegará por intermedio de Esteves de penal. El viernes, Independiente y Unión terminaron 2-2, Montenegro puso en ventaja a los de Trocero, Frutos va a empatar para los de Madelón. Emanuel Ruiz, que está jugando un gran torneo, dice que va a ser vendido próximamente. Ahí el disparo de Emanuel Ruiz para el 2-1. 48 minutos, se iban a jugar 49, ya estaba el descuento marcado. Y Forlán empata para Independiente. Belgrano le ganó a Talleres 1-0 en el Clásico de Córdoba con zurdazo de Sebastián Brusco. Vélez y Estudiantes terminaron 2-2, centro de Darius, ahí en cabeza de Nani, gol del equipo de Edgardo Bauza. El Tecla Farías empata para Estudiantes. Centro de Osorio desde la derecha, no puede César, gol en contra de Fuentes, que se va a reivindicar en el segundo tiempo cuando meta la cabeza para el empate de Vélez. Banfield le ganó a Chicago 2-0 con el gol de Lujambio en el arranque del partido, la definición de Pablo del Río cuando terminaba el mismo. Colón comenzó ganándole a Argentinos, un gol en anticipo de Claudio Graf. Empate será de Beto, ya que después de una muy buena jugada entre Cordone, Liendo, dos sombreros, la lleva Liendo, juega con Insúa, centro para Jaque, 1-1. Pelota detenida, centro de Miviónico, cabeza de Ariel Pereira, 2-1 Colón. Pero Insúa tenía más fútbol en su pie izquierdo. En el centro para Pérez Castro y el empate. Y en la jugada que comienza acá con Liendo, que va a buscar por el medio, no se quedó mirando. Liendo gira, Insúa toca, devuelve Jaque, definición de Insúa. En el Bosque ganó Gimnasia. En el primer tiempo, tras el mal rechazo de Iribarren, el zurdazo de Mesera. Y en el segundo tiempo, Claudio Enría, un ex Lanús, para el 2-0. El descuento del equipo de Aymar lo consigue Gastón Collete de tiro libre. A la salida de un tiro libre. En el Parque, Pavlovich por 1. A los 9. A los 18, Rosales, Pavlovich por 2. A los 24, Saldaña le pone la pelota al vacío. Y Ross define con mucha categoría también. 3-0 le ganaba Newell's a Huracán, que va a descontar con esta media vuelta de Buján, metiéndose por encima del arquero de Newell's. Allí el centro para el gol de Pavlovich a los 40. Segundo tiempo, no puede Luque, gol de Villa para Huracán. Y cuando se terminaba el partido, Marino, el 5-2. San Lorenzo de Almagro, este San Lorenzo de reserva porque se guarda todo para la Mercosur, igual le ganó 1-0 Central con gol de Cornejo. Y River le puso pimienta al campeonato con la apertura de Yepes, con la jugada de D'Alessandro y la definición de Cardetti para el 2-0 frente a Chacarita. El tercero va a llegar a través de D'Alessandro después del centro de Caudet. 3-0 ganaba River. Fue descuento de Moreno para Chaca, pero definición implacable de Andrés D'Alessandro para el 4-1 de River sobre Chaca.